Espero que estén súper bien. Yo soy Karina Campos y estoy en compañía de Jessica Cascante. Continuamos en este festival de moda casual de Almacenes Imán y hoy tenemos un conversatorio demasiado especial. Jess, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Karina? Muy feliz de estar acá. Bueno, estoy feliz yo también de estar por acá. Hoy vamos a hablar de un montón de tips que preguntas que nos hicieron en redes sociales y les vamos a dar esos tips para que ustedes se sientan fabulosas en casa. Sí, me encantó. La semana pasada estuvimos compartiendo en nuestras historias una cajita de preguntas para que ustedes nos contaran cuáles eran esas dudas de moda que tenían. Así que las guardamos todas y Jessica se encargó de hacer una lista como de outfits que nos va a estar mostrando hoy, nos va a estar explicando cómo se utiliza. Y obviamente yo, como soy fanática de la moda, también le voy a estar haciendo mis preguntas. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar específicamente, o vamos a empezar mejor, okay, con una de las preguntas más comunes que me hacen. Y es que cuando vamos a vestir, a veces, no sé si a vos te ha pasado, Cari, que la gente escoge una prenda y dice, eso va con esto. Claro, obvio. El jeans va siempre con las camisas básicas, por ejemplo. Eso es algo, ajá, que estamos acostumbradas y es como un safe que tenemos ahí en el armario. Exacto. Y tendemos a decir, este vestido siempre va a ir con estos zapatos, esta blusa va con este pantalón. Entonces, hoy vamos a tratar como de romper un poquitito esos mitos y mostrarles algunas alternativas como para que puedan abrir la mente y empiecen a sacarle más provecho a lo que tienen en casa y a ver opciones que podrían ser bastante interesantes vamos para el día a día. Vamos a salir entonces de nuestra zona de confort. Exacto. Esa es la idea. Bueno, por ahí tenemos unos maniquíes, pero antes yo les quiero contar algo que me tiene muy feliz y es que hoy tenemos premios para las personas que estén ahí activas, comentando, compartiendo este live. Así que si ustedes nos están viendo, no pierdan la oportunidad de ganarse una orden de compra de 75 mil colones aplicables a moda, zapatos y bolsos. Así que si ustedes quieren renovar ese armario, así como yo, que me muero del antojo, ojalá pudiera ganarme yo ese premio. Sí, y te cuento que además aplica para calzado. Ay, también, sí, claro, ¿sí? Para que aprovechen. Entonces ya lo saben, lo que tienen que hacer es durante esta transmisión en vivo estar compartiendo live, comentando e interactuando con nosotras porque también al final vamos a estar contestando preguntas que ustedes mismas nos hagan acá. Y nos encantaría saber si les va gustando los looks que vamos haciendo, si ya los han probado, si no, porque bueno, vamos a ir mostrándoles algunas alternativas si es el caso que no los han probado, ¿ok? Jess, ¿sí? Yo necesito que nos hables de ese blazer morado, okay, que me encanta, está espectacular. No, yo lo quiero para mí. Ok, tenemos un look casual, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Tenemos una mezcla de tenis con jeans y además le pusimos un blazer. Muchas veces tendemos a pensar que un blazer es únicamente para el trabajo, para la oficina o para verme elegante. Y sí, es cierto, da elegancia, pero no quiere decir que no lo podamos llevar hacia algo más deportivo. Entonces, en este look particularmente, lo que quisimos hacer es utilizar el blanco como neutro para darle muchísimo aire al look, sentirnos muchísimo más frescas y que podamos hacer, ¿a dónde lo llevarías, por ejemplo? Lo podrías llevar desde una reunión de trabajo, pero también se me ocurre como tal vez ir al cine o si, exacto, tengo una tarde de café con mis amigas. Ir a comer. Puede ser, uh-huh, como en la tarde, almorzar. Exacto. No sé si para la noche. ¿Qué le pondrías para la noche? No, en el día. En la noche podríamos cambiar el pantalón hacia un pantalón negro, quizás como con algún efecto encerado de cuerina o algo, okay, así. Okay. Y ya lo empezamos a oscurecer, podríamos agregarle maquillaje un poco más oscuro y definitivamente tacones. ¿Qué opinas? Me encanta. Ok. Entonces, esa es una de las alternativas. En este caso, el blanco, para que lo tomen todos en cuenta o todas cuando están en casa, el blanco ayuda a neutralizar. Entonces, cuando queremos que un look no se sienta pesado, le ponemos ese color blanco y añadimos pequeños tonos en otros colores para generar interés en un look. Me encanta. Entonces, ¿qué colores tenemos ahí? Rosado, celeste y blanco y lila. Lila. Okay. Entonces, a veces tenemos ese mito de que solamente utilizamos tres colores. ¿Has escuchado ese mito? Solo puedes combinar tres colores en un look. Sí, qué aburrido. Qué aburrido, exacto. ¿Por ¿Sabes qué? ¿Qué te quiero preguntar de esto? Antes, ¿sí?, de que se me olvide. A ver. He visto una tendencia últimamente en redes sociales de utilizar, por ejemplo, este blazer que es como súper colorido con alguna, uh-huh, otra prenda bastante colorida, pero tipo un vestido o hasta, uh-huh, unos shorts. ¿Qué pensás de eso? ¿Se vale? Me encanta y, ¿sí?, se vale completamente. Eso sí, okay, es importante tomar en cuenta que haya balance entre los colores. Okay. Podemos trabajarlo con un color block, que sería, me pongo lila, me pongo verde, me pongo amarillo, ¿ok? El énfasis del look es utilizar colores, ¿sí? Ese bloque de cada color. Okay. Si lo que queremos hacer, o quizás por personalidad nos sentimos un poco más a gusto con algo más neutro, entonces le agregamos blancos o grises o negros para bajar la intensidad. Ok, pero sí podemos olvidarnos de que el blazer es una prenda más seria, o sea, podemos llevarlo un look divertido también. Exacto, y de hecho, un look como ese, si yo lo quisiera sacar aún más del contexto de color, porque
hay alguna relación entre el celeste, el rosado y ese lila. Ajá. Pero si yo le quisiera sacar un poquitito más, les voy a mostrar una opción. A ver, enséñanos. Okay. Ay, qué linda cartera, me encanta. Esta cartera. Si yo tomo esta cartera, que además tiene una correa deportiva, les voy a mostrar por acá, ¿la ven? ¿Sí? Me encanta porque te amarra con las tenis. Exacto. Entonces, esta correa deportiva nos sirve para generar ese mismo efecto que decís vos, que se sienta relajado y casual. Y ven cómo es un punto focal porque llama la atención hacia el bolso particularmente, a pesar de que el lila también es atractivo. Claro. ¿Verdad? Entonces, esta es una muy buena alternativa. Y eso nos lleva también a tomar en cuenta este detalle del color. Porque, ¿cuál es el bolso que todas ustedes tienen? Me gustaría que vayan comentando en los comentarios. Vamos a ver, por aquí tengo, no crean que traje el teléfono porque iba a estar en redes sociales hablando con ustedes. No, estoy leyendo comentarios, las estoy leyendo. Dice Andrea Cascante, ¿es la familia tuya? Pues no sé, no la conozco, pero bueno. Vamos a ver, dice, a mí me encantan los colores pasteles, ahí a mí también me encantan. Bueno, Andrea, si no has probado con un tono como este, podrías intentarlo. Porque la mayoría, estoy segura que en los comentarios van a decir que la mayoría tiene bolsos negros y beige. ¿Y por qué? Porque creemos que el negro y el beige combinan con todo, y es cierto. Pero tonos como estos también los podemos agregar. En el caso de este ejemplo que les di, se ve bien con el fucsia y con el lila, pero también se podría ver bien con el azul. Me encanta. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa si tenemos...? Voy a enseñarte otro look. Ok. Espérense un momentito. Voy a leer otro de los comentarios que estaba viendo por acá, que dice que tiene un bolso rojo, café, negro y blanco. Y es justo lo que decías, de que normalmente nos da miedo salirnos de esos tonos con respecto a los bolsos. Exactamente. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, otra alternativa, ¿verdad? Que es un blazer blanco. Como más grande, me encanta. Es un poco más oversized, exacto. Y tenemos el detalle de los botones cruzados. Cuando tenemos un detalle como este, lo que va a hacer es elevar el look, es decir, se va a sentir más elegante, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que no le puedo poner un pantalón como este. Ok. Ok. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta para poder empezar a generar looks diferentes es, ninguna prenda está casada con ninguna. Pónganle atención a eso. Y anotar o tomar atención a los detalles como estos. Una cosa es el botón que tiene el blazer lila y otra cosa los botones que tiene esto. Entonces, yo puedo hacer que todo se sienta muy elegante o que todo esté más casual y esto le dé el punto elegante. Okay, ok, me encanta. Y por ejemplo, a ese look, ¿qué top le pondrías? Qué Vamos difícil, me parece súper difícil porque yo veo, el blazer es súper diferente al jeans. O sea, necesito como una pieza que me dé una unión entre ambos, siento yo. Por supuesto. No sé si una básica negra o qué. Yo le pondría probablemente una básica negra. No sé ustedes en la casa, cuéntenme acá en los comentarios. Creo que no tengo la suficiente creatividad. Yo creo que sí. Sí, ¿vos crees? Y mira, no sé qué más le pondría. Podríamos ponerle una camisera de rayas. Me encanta, me encanta. Una camisera de rayas, podríamos agregarle aretes. Y es que los aretes pueden darle un toque completamente diferente a este look. Okay. ¿Verdad? Aquí voy a hacer una salvedad, podemos incluir una t-shirt perfectamente, una blusa con encaje. También se vale. Podría ser negro con blanco, podríamos agregarle rosado, ¿por qué no vino? Okay. ¿Cuál es tu color favorito? El rosado. ¿El rosado? Sí. Ok, entonces podríamos agregarle el rosado en el caso de Cari. Ok. ¿Y con qué zapatos, Jess? Bueno, antes de los zapatos, te voy a enseñar los aretes. Me los probé, me los iba a poner, pero también encontré estos que me encantaron. Todo lo que nosotras andamos puesto, lo pueden encontrar acá encima para que lo tengan presente. Y entonces, aretes como estos, si los ves, generan un contraste bastante interesante con el tono de la blusa. Muchas veces tenemos blusas como estas en casa y las dejamos solo para la oficina. ¿Por qué no llevarlas en la vida casual, cuando vamos a comer, verdad? Y si le agregamos zapatos, ¿qué te parece? ¿Me ayudas aquí sosteniendo un momentito? Claro. Ok, yo voy a ¿Qué tipo de zapatos le pondrían ustedes a este look? Yo ya ni sé, Jess, la verdad. Tal vez unos como color nude. Vamos a ver si pego. Yo voy a inventar. Voy a jugar de fashionista un rato. No, yo diría que tal vez... Sí, nude. Bueno, son como dorados. Ok, hay varias opciones. Yo traje varias opciones porque realmente tenemos muchas. Y estas son solo algunas alternativas. Podríamos utilizar, si es el caso que llevamos, aretes como estos, entonces algo que tenga que ver con este tono, como vino o un rosado un poco más fuerte. Okay. Podría... ¡Ay! Estas cosas pasan. Ya lo vamos a solucionar. Tenemos unas tenis blancas que podrían ser una alternativa. Me encanta. ¿Verdad? Podríamos recoger los redos y hacerlo más casual. Podríamos usar flats porque la comodidad es muy importante. Sí. ¿Cierto? Me encanta el tono dorado. Yo amo el dorado. Sí, claro, y el dorado se pega muy bien con el tema de los botones.
Y, a ver, ¿quién no ama los flats? ¿Cierto? Sí. Es una manera más cómoda de andar y que perfectamente funciona ahorita para trabajar y estar tranquilas y cómodas. Ay, yo necesito que hablemos del tema de trabajo ahorita porque me preguntaron un montón en la cajita que les dejé la semana pasada. Así que ya casi vamos a hablar de entrevistas de trabajo y esas cosas. Ya necesito que hablemos de eso porque hay un montón de gente que no sabe cómo ir a las entrevistas de trabajo. Pero bueno, ya casi vamos a hablar de eso, ¿ok? Exactamente. Voy a terminar esta idea y les vamos a dar unos consejos para que vayan a esa entrevista de trabajo o a esas videoconferencias inclusive también y que funcione bien, ¿ok? Entonces, estábamos hablando de cómo transformar este look. Ya les enseñamos una manera deportiva. Le podríamos recoger las mangas si hace calor, le quitamos el blazer, le podemos poner una jacket de mezclilla como esta, tipo oversized. Podríamos usar un suéter o un cardigan también y es válido. Este tipo de zapato, tomen nota de este tipo de zapato y que no se les olvide. Este color les va a combinar con absolutamente todo, más que con el negro. Este color no compite con tonos neutros, no compite con tonos un poco más saturados y la forma ustedes la pueden escoger el que prefieran. Este tiene una plataforma pequeña, lo que va a hacer que se sienta muchísimo más cómodo, ¿ok? Porque vos sabes que cuando el zapato no tiene esa plataforma... Es más incómodo. Exacto. Andamos como así. Andamos como así, exactamente. Entonces, bueno, esta es una alternativa y tiene un tacón bastante grueso, lo suficiente como para sentir que no nos vamos a ir en una alcantarilla, ¿cierto? Entonces, este tipo de zapato es una muy buena alternativa. Okay. Y si estamos hablando de un entorno profesional, vamos a ver algunos detallitos. Por ejemplo, esta blusa podría servir, por ejemplo, en tu caso, para todos los profesionales independientes que quizás están en una reunión casual, que salen a almorzar, pero no es un tema ejecutivo. Ajá, ¿okay? ¿Ok? Entonces una blusa como esta puede funcionar. Ok, si trabajan, digamos, como en comunicación, publicidad, ese tipo de cosas. Ya. Exacto. O profesionales independientes, eso, que no necesitan demasiada formalidad. Ajá. ¿Por qué? Porque la camisa es de algodón. Si vamos a estar en una videoconferencia, tomen nota, no vamos a utilizar rayas, porque las rayas pueden generar un efecto que nubla la vista o que se confunde cuando estamos viendo a la persona en pantalla pequeña. Sí, claro, a veces nos marean las Exacto. rayas. Nos marean y además distrae. Entonces, cuando estamos en una videoconferencia, es mejor que prefiramos usar colores lisos para que la atención se vaya hacia nosotros, el mensaje y lo que queremos decir. Okay. ¿Cierto? Nadie quiere que te recuerden por la blusa, sino por lo que dijiste. Con la muchacha que no dejaba a las personas pensar porque estaba llamando la atención con sus lentejuelas en la blusa. Vamos para allá entonces. ¿Qué te parece si venimos para acá? Okay. ¿Sí? Acompáñame. Voy a dejar esto por aquí. Dejémoslo por allá. Para que no nos estorbe, contanos. Ok, perfecto. ¿Qué hay por acá? Amo, tengo que decir, amo el color amarillo, así que gracias por incluir esto. El amarillo es uno de mis colores favoritos también y me encanta la alternativa que tenemos acá porque ¿cuántos de ustedes se han animado a utilizar el amarillo con el azul? Me encantaría que nos comenten si lo han hecho. Vamos a ver. Porque la mayoría diría amarillo con café. Y está bien, ¿por qué no? Pero yo les prometí que les iba a dar alternativas. Me encanta, ¿verdad? Me encanta. Yo te podría ver a vos en versión ejecutiva, elegante, así. María. ¿Verdad? Me encantaría, me encantaría. El amarillo, de paso, es un color que irradia felicidad, que irradia energía y que podemos utilizar para generar ese efecto. ¿Por qué no? Imagínate llegar a la oficina de esta manera. Uh-huh. Nos ayuda a vernos profesionales y además con este efecto jovial y con un espíritu alegre. Ok, y por ejemplo, con este outfit, ¿cuáles zapatos llevarías? Tal vez los que nos enseñaste antes, que eran como un tono nude. Sí, correcto. Okay. Esos zapatos nude podrían ser una buena idea. Podríamos llevar también unos zapatos azules, ¿por qué no? Porque el azul dentro de esta familia. Uh-huh. Si yo, por ejemplo, porque eso es algo que en lo personal me da miedo, arriesgarme así. Tengo este tono de azul, que no es el típico azul, pero de repente tengo unos zapatos azul marino. Ajá. A mí me daría demasiado miedo ponérmelos porque no sé si va realmente. Digo, no todos somos fashionistas y sabemos si va o no. Entonces es algo que tiende a darnos mucha inseguridad, creo Ajá. yo. Correcto. De hecho, cuando vamos a escoger los colores para complementar los looks, Ajá. podemos basarnos en generar un contraste completo, es decir, que ese color que voy a usar funcione como un acento de color, como en el caso del amarillo, okay. ¿verdad? O podemos buscar una alternativa de un zapato que sea familia de alguno de estos dos. ¿Quiénes son familia? ¿El beige o el camel? Que es como un café un poquito más cálido. Ok. ¿Familia de este? El azul. El azul, entonces, no importa. Sin miedo. Ok, sin miedo, chicas, ¿vieron? A mí me daría miedo, pero bueno, ahora que ya me diste la recomendación, voy a relajarme, dejar mi imaginación fluir. Sí, y hay una anotación que a mí me gustaría que todas tengamos acá, y es que este tipo de pantalones son súper funcionales para muchos tipos de cuerpo. Uno de ellos es las chicas que tienen caderas anchas. Las chicas que son más bien de caderas estrechas también pueden usarlos.
La ventaja de este tipo de pantalones es que caen rectos a partir del punto más alto. Voy a sacarlo de acá para que lo puedan ver bien. Entonces, lo que nos decías es que sale... No entendí, Jess. Vamos de nuevo. Vamos a ver, otra vez. Ese tema me interesa. Yo siempre me quejo que no tengo suficiente cadera. Entonces es como así. Exacto. Entonces, el pantalón a partir del punto más pronunciado del trasero, ajá, ¿verdad? Cae recto. Por tanto, okay, va a ser exacto que la pierna se vea más estilizada. Ya. Y si usamos un color parecido a este en los zapatos, el ojo, digamos que va a pensar que yo empiezo desde aquí y termino hasta la punta del zapato. Ok. ¿Verdad? Entonces, eso genera un efecto de estilización. Por eso es que es muy conveniente. Bueno, yo soy bastante bajita, entonces esos consejos para mí están espectaculares. Y nos preguntaron bastante. Sí, sí, sí. Esa fue una de las preguntas más recurrentes. Y les vamos a contar algo. De hecho, Cari y yo medimos... Somos mini. Medimos menos de 1.60. Así que si ustedes se sienten identificadas y llegan a las tiendas y no encuentran nada, todo les queda grande, hay que hacerle ruedo a las cosas. Ay, miren, sí, qué, nosotros también. Yo no solo soy bajita, sino que tengo las piernas cortitas. Entonces, ustedes que están en la casa y son como yo, me imagino que se sienten identificadas con el tema de llevar a los pantalones a arreglar. Exacto. Creo que todas, la gran mayoría, hemos pasado por esto. Este es el tema del azul que hablamos, ¿verdad? Podemos hacer una armonía de azules. Este tipo de blusa funciona muy bien para el trabajo, sobre todo porque muchas veces preguntan qué tipo de blusas puedo usar, porque muchas de ellas son o muy de algodón y se sienten muy de fin de semana, ajá, ¿verdad? O tienen escotes muy bajos. Okay. Y a nivel profesional tenemos una regla y te la voy a contar y se los voy a contar. ¿Cómo funciona esa regla? Yo bajo el mentón y pongo 4 dedos. De esos 4 dedos para abajo no debería estar el escote. Es decir, hasta ahí puede llegar para que sea un escote profesional. Ok. Para ir a la oficina entonces no más abajo que eso. Exactamente. Súper. Entonces, para que lo tengan muy presente, tenemos otra versión de esta blusa que estábamos viendo, solo que esta tiene detalles acá arriba, que esto le va a funcionar muy bien a las chicas que quieren llamar un poquitito la atención hacia los hombros, porque quizás sus caderas son muy anchas, ¿verdad? Entonces, esta es una buena manera y además a través de los puños. Me encantan esos tips que nos estás dando con respecto a la forma de nuestro cuerpo, porque a veces no somos muy conscientes del tipo de ropa que debemos utilizar, depende de nuestro tipo de cuerpo. A mí me parece como que yo tengo los hombros a la ancho de las caderas, pero si tuviera, digamos... hay gente que tiene la espalda súper angostita, entonces esto podría ser una muy pieza que se les recomienda. Digamos. Exacto. Y a las personas que son opuestas, ajá, es decir, que tienen una espalda más ancha, vamos a tratar de minimizar todos los detalles. Es decir, que acá, Cari, no haya ningún tipo de pliegue, no haya volumen, estas mangas que vemos ahorita, preferiblemente no. Voy entonces yo, en mi caso, tal vez tratar de evitar esto. No, porque vos tenés... Ah, bueno, es parecido. Okay, porque vos tenés... Y veamos, esta diferencia es importante. Cuando los hombros y las caderas son del mismo tamaño, entonces no tenemos por qué limitarnos en cuanto a volumen o no volumen. Es libre. Okay? Ahora, ve este pantalón. He aprendido muchas cosas. ¡Ay, qué lindo! Podríamos armar un look de tu tono rosado, que te encanta. Y que si a ustedes les encanta también, pueden tener una alternativa acá. Y esto se siente muy limpio, que puede funcionar muy bien para la oficina. ¿Se vale utilizar pantalón blanco en la oficina? Perfectamente. ¿No hay un tema con ese color? No. No, lo único es sí tomar en cuenta que la ropa interior debe ser la más adecuada para que no se marque nada y que se sienta lo más prolijo posible. Ok. ¿Ok? Anotado, chicas. Vamos a ver. Entonces, agregamos algo como esto y podemos ponerle alguno de los blazers. Inclusive el morado podría funcionar súper bien. Ok. Este color, eso sí, lo van a llevar las chicas que tienen quizás, que quieren que las piernas sean más largas, caso uno. Como yo. Y caso dos, las chicas que tienen poca cadera y que dicen, quiero generar más volumen. ¿Por qué? Porque el blanco genera volumen. ¿Ok? Ok. Entonces, no se les olvide, si yo quiero llevar volumen hacia la parte superior, llevo el blanco. Si quiero ocultar más bien ese volumen, llevo colores neutros o más oscuros. Ok. ¿Ok? Pero no quiere decir solo negro. No caigamos en el tema de que solo con el negro voy a verme estilizada. Lo puedo hacer con cualquier color. Podría ser un verde oscuro, azul oscuro. Perfectamente. Okay. ¿Te acordás? O ese vestido que está ahí. Ay, divino. El vestido azul, esa es una muy buena idea para utilizar ese clarísimo azul. Ok, súper. Exactamente. Ese azul naval, de hecho, quiero aprovechar, Cari, para recordarles que tiene un corte que puede favorecer a muchas chicas y que tienen a veces ese susto de utilizarlo. Cuando tenemos un corte que está en diagonal, es decir, que estamos marcando la cintura, ajá, lo que hacemos es que la persona se ve más estilizada a nivel de la silueta porque no estamos marcando
el contorno o una línea en horizontal. Tenemos que evitar esas líneas horizontales. Ya, claro, ajá. Como es diagonal. Exacto, el ojo pierde la noción, digamos, del ancho de la persona, ¿verdad? Entonces, ese tipo de líneas en diagonal son muy favorecedoras. Casi que para cualquier tipo de cuerpo, entonces. Claro, exacto. Okay. Es como el vestido comodín, le digo yo. Y además, tenemos un escote que es en B. Y el escote en B siempre va a hacer que nuestro cuello se vea más largo. Entonces, ¿a quién le podría servir eso? A todas las que tenemos estatura baja y queremos... Ay, te voy a contar algo. Yo tengo el cuello muy largo, más bien. Ah. Uno siempre tiene complejos rarísimos. Yo trato de utilizar más bien como este tipo de cortes porque mi cuello es súper largo. Bueno. Tengo complejo de jirafa, entonces es súper gracioso porque he notado que, por ejemplo, este tipo de prendas es el caso contrario. Me hacen sentir más cómoda. Y al final yo creo que no se trata de vernos bien o vernos mal. O sea, se trata de sentirnos cómodas con nuestra ropa. Eso es lo más importante y siempre va a ser lo más importante. Exacto, lo que sea que nos pongamos siempre tiene que hacernos sentir cómodas. ¿Por qué? A veces utilizamos prendas que quizás no son aptas para el lugar en donde estamos. Quizás trabajamos en oficina donde hace mucho calor. Por ejemplo, pensemos en alguien que trabaja en Punta Arenas o en Guanacaste. Ajá. Es preferible que utilice una prenda que sea más cómoda de algodón, por ejemplo. Okay. Voy a mostrar. Sí, tal vez no este tipo de tela. Exacto, por ejemplo, esta puede funcionar, es bastante fresca, ¿verdad? Y la podríamos utilizar acá en la ciudad. Pero no en todos los espacios vamos a trabajar con prendas o con entornos donde se necesita cierta elegancia. Puede ser que ahora hay muchos trabajos que quieren que las personas se vean casuales. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, y cada vez cambia más. Creo que cada vez las empresas son más abiertas a eso. Sí, exacto. Entonces, ¿qué te parece si te enseño algunas alternativas también que podríamos tener? Vamos. Ok. Yo me voy a quedar por acá mientras Jessica pasa. Y mientras tanto, les quiero contar que, bueno, sigo revisando los mensajes que nos están dejando por acá y también les quiero invitar para que ustedes continúen comentando y compartiendo live porque estamos regalando una orden de compra de 75 mil colones aplicables para ropa, calzados y también bolsos. Bueno, mira, acá tengo una alternativa en tonos de verde musgo, naranja, blanco, ¿verdad? Porque muchas nos preguntaron que cómo se podían vestir si les tocaba vestirse casuales, ¿verdad? Okay. Y creo que esta es una muy buena alternativa. A veces le tenemos susto a algunos de estos colores. Sí, claro. ¿Verdad? No, pero son divinos. Y bueno, podemos doblar la blusa, podemos tener la faldas por dentro y ahí le podemos agregar zapatos cómodos, si tenemos que caminar o no. Y este tipo de prendas, este cardigan, nos sirve para el trabajo y nos sirve también para el día a día. Pasa también que a veces en las oficinas pasa todo lo contrario, que más bien hace mucho frío porque hay aire. Entonces, claro. Esta pieza me parece súper útil. Bueno, y si tenemos frío en la oficina, también podemos ver algo así. Sí, a ver, contame. Okay. ¿Algo como qué? Vamos a ver. Vamos a mostrarte una prenda de ese tipo. Tengo algo muy importante que recordarles a ustedes y es que al final de este conversatorio vamos a estar leyendo sus preguntas, así que ¿qué les parece si a partir de ahora comienzan a dejarnos sus preguntas sobre moda? Estamos hablando de moda, así que cuéntenos, ¿cuál es esa pieza que no saben cómo combinar? O si tienen tal vez alguna actividad en estos días y ustedes dicen, ay, no sé cómo vestirme para tal actividad, aquí está Jessica, aprovechenla, que de eso se trata, que hablemos entre todas. Así es. Ustedes siéntanse como en casa, como si estuvieran acá sentadas con nosotros. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Ok, entonces, bueno, acá te tenía otra alternativa. Digamos que alguna de ustedes va a la oficina y sabe que el aire acondicionado la pone fatal. ¿Okay? Todo el día lo van a tener ahí, así que hay que encontrar solución en la ropa. Exacto, y no queremos estar con una suéter súper gruesa dentro de la oficina, o sea, es decir, sin perder el estilo, ¿verdad? Entonces, que exacto. Entonces, una alternativa como esta podría funcionar súper bien. Tenemos un cuello que es abrigador, tenemos una capa adicional y además ya estamos protegidas, pero bien. Claro, y si salen a almorzar y no quieren llevar el abrigo, pues igual pueden lucir la blusa que está lindísima. Exacto. Entonces, alternativas sí hay. Me encanta, Jess. Vamos a ver si por acá ya me hacen algunas de las preguntas que les conté que Jessica nos va a estar contestando en un ratito. Así que bueno, invitarlos una vez más para que no pierdan la oportunidad de hablar con nosotras en este conversatorio a propósito de este festival de moda casual de Simán. Encontré algo que no puedo dejar de mostrar. Ay, a ver, enseñar. Creo que a ustedes les va a gustar también. Lo amo. ¿Listas? Me encanta. ¡Qué lindo! Bueno, este vestido tiene un largo perfecto para la oficina casual. Es un vestido que tiene una tela súper fresca, entonces le sirve a las chicas que trabajan en oficina, en zonas calientes y en zonas en la ciudad,
podríamos llevarlo en el fin de semana con sandalias como estas que tienen como un efecto de yute. Ajá. Ajá. Como para un almuerzo, el domingo, exacto, una fiesta familiar, yo de fijo me lo... Es más, no sé si te parece, pero a veces a mí me gusta con este tipo de vestidos, no sé por el cuello, más bien corregime, ponerme tal vez algún sombrerito. ¿Se vale con un cuello así? Sí, o sí, no? Se vale, sí, se vale. ¿Sí se vale? Por okay, supuesto. Un cuello camisero no debería ser una excusa del por qué puedo usar o no un sombrero. Un sombrero, ok. Exacto. Porque eso sí, ¿de qué color? Como el de las sandalias, creería exacto, yo. Como exacto, yute, no sé cuál exacto, es un tono que parezca el tono de la piel. Ajá. ¿Verdad? Sí. Para no competir y lo hacemos muy o relajado. Sí, no uno rojo, morado, no estaba pensando en eso. Exacto, pero ajá, te voy a contar algo. Sosténme esto por acá. Ay, me encanta. Yo me quiero llevar a Jessica para mi casa para que todos los días de la mañana me diga qué ponerme. ¿A ustedes no les pasa eso? Yo te digo, ¿qué me pongo hoy? No sé, ni siquiera me acuerdo de la ropa que tengo. Bueno, pues yo feliz. Ay, me la voy ya. Ya nos vamos. Mira, esta alternativa muy lindo, puede ser una alternativa deportiva para cuando queremos usarlo en el fin de semana. Okay. Inclusive, te voy a decir algo, yo usaría este vestido abierto como si fuese una capa y le pondría debajo un look, por ejemplo, una blusa blanca sencilla, como de tirantes y un pantalón blanco. Pongo esto, unas tenis y esto. Entonces, el vestido tiende a, o más bien, no tiende, sino se convierte en... Una pieza muy versátil. Exacto, ajá, se convierte como en un kimono, ajá, por decirlo de alguna manera. Okay. Entonces no nos limitemos a dejarlo de una sola forma. Ok, súper. Jess, ¿qué más tenés por ahí? No, es que ella llegó tempranísimo hoy, comenzó a armar los outfits y yo decía, ¿cómo tiene tanto talento? Me encantaría tener ese talento. Yo solo armé este, pero bueno, me encanta. Si les gusta mi vestido, lo pueden conseguir acá en Simán, está increíble. Yo creo que me lo voy a llevar también. Y se te ve espectacular. Ay, gracias. El tuyo también. Gracias. Ok, contame, ¿qué es esto? Ok, acá bien, tenemos un enterizo y tenemos un vestido. ¿Me ayudas con el enterizo? Claro. Gracias. Ok, ese enterizo que tenemos ahí nos sirve para el día casual. Perfectamente podemos ir al cine, a almorzar, a desayunar. Ahora que es tan bonito salir a desayunar en tantos lugares bonitos. Ay, sí, ¿verdad? Me encanta. Y aprovechando las lluvias que no están en la mañana. Exacto, aprovechamos las mañanas. Y por eso tenía también la alternativa de un vestido de este tipo. Inclusive, ¿sabes? Cuando tenemos el... Algunas chicas nos preguntaron el caso de cómo podemos hacer cuando somos plus size. Ajá. ¿Verdad? Sí. Esta es una muy buena alternativa, utilizar líneas verticales siempre va a ayudar a estilizar muchísimo. Okay. El tema de llevar la atención con un nudito hacia el costado nos va a ayudar también a generar ese efecto. Y vestidos de este tipo también nos ayudan a disimular si tuviésemos rollitos o algo que queremos disimular en la zona del abdomen, ¿verdad? Sobre todo porque tenemos un escote en B. Este me encanta, o sea, amo ese vestido. Sí, con un sombrerito bien y unas botitas. Ya me lo imaginé. Pondría. Sí. Ajá. Sí se vale. Sí, y con sandalias también. Sí, también. Me encantan, ¿no? Y ahora he estado viendo en el área de zapatos, hay un montón de zapatos súper bonitos. Sí. Así que, bueno, Jess, yo sé que vos elegiste algunos que están por aquí, pero contámonos en general, hay de todo, ¿verdad, acá? Sí, en realidad encontramos muchos bolsos de diferentes colores. Ahí atrás tenemos solamente algunas, pero hay muchas alternativas que podemos utilizar para darle un poquito de vida. A veces es un tema de que uso un look muy básico, a veces no queremos ni pensar en qué vestirnos, pero solo el bolso ya le da como esa vida, ¿verdad? Entonces hay que considerar eso. Tenemos que aprender a prestar más atención a los accesorios, que es lo que me decías ahora. Ahora Jessica me decía, es que no, de repente tenemos como lo que me acaba de decir, un look súper simple y le ponemos un bolso. Bueno, ahora me está diciendo los aretes y yo, sí, muy pocas veces pensamos que los aretes le pueden dar ese giro a un look. Bueno, uno de esos casos son los aretes que estás usando en este momento. Los ay, ver. No, pero hice la tarea súper bien. Total. Esos aretes complementan muy bien el look que Karina escogió. Y también encontré algunos asimétricos. Divino. Me encanta, que están súper en tendencia. Exacto. ¿Y por qué no atrevernos a utilizar aretes que se vean distintos? Es decir, que no sea el típico arete que los dos son dos bolitas, sino que tenemos esta variedad, ¿verdad? Y este color azul perfectamente nos podría combinar con lila, con rojo, con vino, con verde, con amarillo. Hay no, muchas para alternativas. El outfit del blazer amarillo con el pantalón azul. Demasiado. Me encanta. Ok, vamos a ver por acá quiénes están. Las voy a saludar. Dice, por ahí veo a Viviana Cisneros, Katia Sofeifa, Nancy, Esther. Bueno, me encanta que estén comentando tanto. Les recuerdo seguir haciéndolo porque tenemos una orden de compra de 75 mil colones para que se vengan de shopping. Uh-huh. Espero eso sí, que cuando vengan por ese montón de ropa que se van a llevar, sigan los consejos de Jess, que la verdad han estado increíbles. Sí, espero que estén tomando nota aquí para que hagan el mejor uso de esos 75 mil colones. Exacto, que los aprovechen. Está buenísimo el premio.
Exacto. Si hay alguna pregunta, podemos arrancar con ellas. ¿Quieres? Bueno, sentémonos por sí, acá. Tomamos asiento, ok. Yo mientras que vos vas leyendo, les quería contar de estas dos alternativas que me encontré de zapatos y que creo que a todas nos va a ser muy bueno. Porque no deberíamos de satanizar el uso de uno o del otro. Deberíamos de tener los dos. Es decir, tengo tacones y tengo zapatos más planos. En esta versión de zapato plano, ¿verdad? O flats, usar un color que sea neutro, como el azul, es una muy buena alternativa para poder sacarle más provecho a la ropa que tenemos en el closet. Y esta otra alternativa de tener tacones en la altura y en la comodidad que ustedes prefieran, es una buena idea, sobre todo para poder hacer que las piezas se vean más elegantes y, ¿por qué no?, ganarnos unos cuantos centímetros de altura. Ok, mientras te estoy escuchando, es que aquí estoy haciendo de todo yo al mismo tiempo, estaba buscando las preguntas que me enviaron, que creo que las pusieron hace un ratito, así que si me escribieron y no les contesto, vuélvanos a mandar las preguntas. Pero bueno, dice que había un vestido súper bonito, pero que... si es disponible, digamos, toda la ropa que nos has enseñado, lo que ella quiere decir es que si está, se recomienda utilizar, sea cual sea el peso de la chica. Como que si no es mega flaca, también lo puedo utilizar. Creo que sí, ¿verdad? La ropa que hemos... En general. En general, sí. Las únicas anotaciones que yo haría sería, tratemos de asegurarnos que no hayan elásticos o piezas en horizontal en la zona en donde no queremos generar atención, es decir, la zona que tiene más volumen. Okay. Y tratar de trabajar con líneas verticales. No necesariamente es una línea pintada, sino que puede ser una línea de botones o una pinza. Ok, por acá tengo otra que dice, me gustaría saber que no podemos usar las mayores de 40. Ay, no, yo digo que todas podemos usar todo, no, mentira. Sí, en realidad, sí, en realidad creo que el tema de la edad es una pregunta recurrente. Y quizás es más referente hacia el ambiente, porque yo creo que todas deberíamos de sentirnos cómodas con nuestra edad y con lo que estamos utilizando. Si, por ejemplo, a cierta edad mis rodillas no se ven como antes y no me encantan, entonces preferiblemente voy a buscar un vestido midi, es decir, que llegue a la mitad de la pantorrilla. ¿Por qué? Porque así me voy a sentir más cómoda, ¿verdad? Podría ser que quizás es el tono de los brazos, el tono muscular de los brazos, entonces podemos empezar a experimentar con un montón de mangas. ¿Verdad? No lo veamos como un problema, sino veámoslo más bien como un reto a experimentar con piezas nuevas. Claro, y no solo la edad, sino también cómo va cambiando nuestro cuerpo. No exacto. Necesariamente tenemos que limitarnos. Por ejemplo, aquí hay alguien que dice que ¿cuál sería el outfit adecuado para una persona de 31 años? Yo ya voy a cumplir 30 y yo creo que puedo utilizar lo que quiera, no sean malas. Exacto, no hay un tema específico por edad. Sí, realmente la tiene la edad que ver es un con... número, chicas. Ah, no, exacto, tiene que ver con el gusto. Y con la ocasión a la que vamos. Sobre todo es importante entender cuál es mi papel en donde voy. Si voy al trabajo, por ejemplo, y tengo que dirigir a un equipo, entonces necesito proyectar seriedad. Si, por ejemplo, voy a una boda, estoy acompañando a los novios, entonces no voy a destacar demasiadísimo. Claro. Si voy a una salida con amigos o es mi cumpleaños, las cosas van cambiando, ¿verdad? Una cosa es estar en un bar y otra cosa es estar en un restaurante elegante. No, y eso que decías, hay muchas personas que desde muy jóvenes tienen que ir súper formales al trabajo, qué sé yo, una muchacha que comenzó a trabajar a los 18 años y porque su trabajo se lo pide, tiene que decirse así, no porque sea una señora. Exactamente, y siempre hay adaptaciones de un código formal hacia algo más, no voy a decir juvenil, voy a decir moderno. Ok. Vamos a ver qué más dice. Consejos, por favor, después de mi embarazo. Ay, muchas felicidades. Ok, el tema del embarazo es recurrente y hay una solución muy sencilla. La primera es entender que el cuerpo siempre va a cambiar, que siempre está en constante movimiento y que tenemos que aceptarlo tal y cual es. Una buena recomendación para no invertir y después perdemos peso, después nos queda grande, ahora nos queda pequeño y estar en eso, es utilizar prendas que tengan muchísimo más amplitud o que tengan cortes como el vestido que yo estoy utilizando, que es corta acá, en corte imperio, y a partir de acá es muchísimo más amplio. Okay. Entonces, un vestido así, si yo cambio mis medidas, no va a ser un gran problema. No es que me va a dejar de quedar. Okay. Ok, me encanta. Dice, Cari, ¿puedes preguntar cómo logro que los zapatos sean un accesorio muy sutil en el outfit? Un accesorio muy sutil. Bueno, pues les voy a mostrar un accesorio muy sutil, dependiendo de su personalidad, por supuesto. Tenemos dos alternativas, de hecho. Ok. Yo te voy a dar una y yo tengo la otra.
Esto puede ser sutil para una persona. Para otra persona, esto puede ser demasiado y preferiría utilizar una sola bolita. Y está bien, no importa qué es sutil para ustedes, ¿verdad? Es muy relativo. Lo importante es que una manera de hacer que se sienta sutil es, una, utilizar accesorios que sean dorados o plateados, es una muy buena forma de hacerlo. Okay. Dos, por tamaño, que sean accesorios pequeños. Okay. Y tres, que se pierdan con el color del look que estoy utilizando. Es decir, si uso estos aretes, ¿de qué color crees que estaría vestida? Turquesa. Exacto. Esa es la manera en la que yo haría que el accesorio se sienta muy sutil. Claro. Y okay. La otra alternativa es con collares de este tipo, que sean delgaditos, dorados o plateados igual, no tengo que ponerme los cuatro. Sino. En este caso pusimos los cuatro para que los pudieran ver y acá los pueden conseguir igual. Si se enamoran de algún collar, tienen que venir a verlos. Hay mucha variedad. pero podríamos utilizar perfectamente uno de ellos y es suficiente. Ok, entiendo. No, y están súper bonitos. Pero bueno, la siguiente pregunta es... Cuéntame. Dice que si se tiene caderas pronunciadas, ¿qué tipo de ropa es la adecuada? Ok, si se tienen Gracias. Caderas pronunciadas... Con gusto. Les voy a mostrar una falda, ¿ok? Ok, me encanta. Pensé que ya se le habían acabado las ideas de la ropa, pero no, ella es creatividad pura, no. Una cosa increíble. Siguen las faldas. No, yo okay. Me la voy a llevar para la casa, de verdad, lo prometo. Una falda como esta puede funcionarle a una persona que tiene una cadera ancha a la perfección. ¿Por qué? ¿Te acordás de lo que estábamos estudiando hace un ratito? Bueno, yo les dije que buscáramos líneas verticales, ¿se acuerdan? Ok, aquí está aplicado. Segundo punto, no es una falda que está ajustada hasta la rodilla, sino que a partir de la cadera se abre en A. Y este tipo de corte va a ayudar muchísimo a balancear una cadera ancha. Entonces, una falda como esta es una muy buena idea. Ok, me encanta la recomendación. Uh-huh. Espero que estén tomando nota, chicas. Vamos a ver, dice... Dice que va para un baby shower. Me imagino que se refiere a que no sabe qué ponerse para ir al baby shower. Ok. Tenemos varias alternativas. Podríamos decir que querés ir al baby shower elegante. Ajá. O que podría ser un baby shower en un lugar muy casual. Vas a estar haciendo juegos, tirándote al suelo. Hay que estar cómoda también. Hay que estar cómoda. Entonces, yo diría que podríamos utilizar desde el look que vimos al inicio con el blazer y este tipo de pieza. Si quiero de verdad participar en todos los juegos y andar libre Ajá. por el mundo. O bien... podríamos utilizar, hay algunas chicas que les gusta ir un poco más sí, elegantes. Amo, yo me pondría este, me encanta. Entonces, esta podría ser una alternativa. Okay. Demasiado lindo, está increíble ese vestido, amo el dorado, o sea. Sí, yo también soy fan del dorado, es de mis tonos favoritos. Bueno, vamos a ver, por acá es que subí demasiado, ya no sé en dónde quedo. Ok, dice, si soy bajita, ¿qué tipo de falda me recomienda? ¿Qué tipo de falda? Ok, hay un mito de toda la vida, y es que si somos bajitas, o sea, como vos y yo, Ajá. no podemos utilizar faldas largas. Y yo digo, ¿quién dijo eso? Lo que no podemos hacer, o quizás lo que no se recomienda, Ajá. es utilizar una falda que llegue a la mitad de la pantorrilla. Pero voy a ser muy clara con esto, y pongan atención. Una falda a mitad de la pantorrilla lo que va a hacer es que nos va a cortar un poquitito la altura, pero no quiere decir que no la podamos usar. Quiere decir que, uno, la uso y soy consciente de que tengo unos cuantos centímetros menos y soy feliz Ajá. y todo bien. Ese me encanta. Yo soy pro, aceptémonos, amémonos y utilicemos la ropa que nos haga felices, pero bueno. Exacto. La segunda opción es... Y la segunda opción es, digamos que digo, ok, se me fueron unos cuantos centímetros de altura, quiero recuperarlos, le voy a poner unos tacones y se acabó. No suficiente. Está así. Okay. Exacto. Puedo usar faldas largas, puedo usar faldas un poco más cortas, a la rodilla, debajo de la rodilla y no hay ningún problema. Ok, se vale incluso, se me ocurre, no sé, las que son como, creo que ahorita no están tan en tendencia porque hace rato no veo, pero las que eran como de mezclilla y ajustadas al cuerpo, esas no habría por qué no utilizarlas, exacto. digamos, pensando en la altura. Exacto, no okay. hay ningún problema. Súper. Sean libres y felices. Ok, vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Dice Katy que el vestido dorado le gusta para ella, que está embarazada. A mí me encanta ese vestido, Ay, está bien. Increíble. Sí, está hermoso. Dice, para ir a una graduación de mañana, ¿qué puedo utilizar? A una graduación de mañana. Permítame buscar un momentito. Vaya, busque, que yo me quedo hablando con mis amigas, que estamos acá completamente en vivo. No les he contado en dónde estamos. Estamos en Simán, obviamente, pero en la tienda de Curridabat, que está súper, súper bonita. Así que si no conocen, vengan. Todavía tienen chance de llegar. Estamos acá un ratito más. Si están cerca, las saludamos y todo. ¿Me sostienes esto, por sí, favor? Sí, claro. Gracias. Bueno, vamos a ver quién más está por ahí. Recuerden seguir enviando sus preguntas.
Ok, aquí tengo una de Ingrid Arquín, ya casi la vamos a contestar. También veo que están utilizando bastante el hashtag de Simán, me encanta. Súper bien, okay. Yo tengo acá las opciones, te lo voy a mostrar. Dale, dale, perfecto. Esa es para la graduación en la mañana. Exacto. Okay. Quien dijo quiero ir a una graduación, aquí le voy a mostrar un par de alternativas. Tenemos esta posibilidad de llevar una blusa como esta, un blazer. No necesariamente tenemos que llevar vestidos. Tenemos que abrir la mente hacia otras posibilidades. Okay. Y podríamos llevar un pantalón de este tipo, pero versión completamente larga, quizás sin estas tiritas para que se vea un poquito más elegante. Y la otra alternativa que tengo por acá, igual acá hay bastantes opciones, pero dentro incluso de lo que tenemos sí, acá, ajá, si quisieran llevar vestidos, también hay vestidos acá encima suficientes como para que vayan. Para que puedan escoger, ajá. Exacto. Otra alternativa podría ser vestirme completamente de azul. Ay, con un tono encanta. Como este, se va a ver muy elegante. Azul de pies a cabeza, traje blazer blanco y unos zapatos nude. Me encanta. Uh-huh. Creo que ese es el que ¿te yo lo imaginaste? Elegiría. Sí, ese okay. Sería el que yo elegiría. Bueno, pues a la que nos hizo la pregunta, ya ahí tienen la respuesta. Ok, vamos a ver. Por acá había otra. Le iba a contestar y ya se me perdió. Ay, chicas, es que, o sea, me alegra demasiado que estén interactuando tanto con nosotras. Okay. Qué emoción. Yo me siento como que nos conocemos todas y estamos sentadas en la sala de la casa. Dice, ¿puedo usar falda larga con camisa y cómo se utiliza? ¿Con qué estilo de zapatos también? ¿Falda larga y con qué se utiliza? ¿Puedo usar falda larga con camisa? Ajá. ¿Y cómo la utilizarías? Ok, ya te voy a responder a eso. Okay. Es que me encontré algo que ay, creo. Me encanta. Dale, dale. Creo que nuestra amiga, la de la graduación, también tiene que saber que me encontré esto. Una falda como esta podría funcionar también súper bien si es un poquito más elegante. Ajá. Digamos, si quiere ir un poco más elegante, se viste completamente de blanco y el blazer amarillo. Divino, okay. Me encanta. Ahí tenés otra alternativa. Ahora, con el tema de la falda larga, sí se puede utilizar. Puede venir por aquí. Ok. La falda larga la podríamos utilizar con una camisera, como la azul de rayas, ajá, ¿verdad? Y lo podríamos doblar, hacer como un nudito acá en la cintura, ¿verdad? Uh-huh. Perfectamente la podemos meter, meter las faldas y le ponemos un cinturón encima. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, ella preguntó por la camisera específicamente, ¿verdad? Ajá, exacto. Porque igual si quisieras le podrías poner una t-shirt o podríamos poner una blusa de tirantes. Y si ponemos una t-shirt, se vale, por ejemplo, a llevar la falda con tenis, ¿verdad? Claro. Está súper en tendencia también. Muchísimo ahorita. Más divertido y ajá. Bueno, si tenemos que caminar largas distancias, pues yo creo que es agradecido, ¿no? Me encanta, Jess, muchas gracias. Voy a seguir leyendo algunos de los comentarios. Uh-huh. ¿Sabes qué te quería preguntar yo? Porque, cuenta. Por ejemplo, siento que como está el tiempo ahorita, que yo de todas las tardes nos limita un poco con respecto a nuestra vestimenta. Yo soy, como te decía, uh-huh, de andar vestidos y ponerme mis sombreros y mis botitas o botincitos más bien, que los botines se pueden seguir utilizando, pero siento que en esta época del año yo estoy súper limitada porque normalmente no utilizo ropa tan de época lluviosa. Entonces, uh-huh, ¿qué consejos nos puedes dar tal vez a las que son como yo? Que en su guardarropa sí. Hay demasiados vestidos y que su estilo es vestidos con sombrerito. Ajá, que es full verano siempre. Exacto. Ok, la época de las lluvias es importante tomarla en cuenta porque acá en el país llueve la mitad del año. Ay, sí. ¿Verdad? Entonces, botas es una muy buena alternativa. Okay. Podemos usar vestidos con botas sin ningún problema, botas un poco más altas. Aunque esté lloviendo, no pasa nada. A veces no pasa yo nada. Digo, no sé si ponerme este short con botas porque hay lluvia, entonces la gente va a decir, no se está muriendo de frío. Entonces es como que no sé cómo usar mis shorts en esta época del año. Bueno, buen punto. El short yo lo utilizaría en las mañanas para que no se sienta quizás como fuera de contexto. Ajá. Y realmente se pone frío, ¿verdad? Sí, entonces no vamos a estar tan cómodas. Pero un vestido sí, por ejemplo. Pero un vestido es una mejor alternativa. Okay. Podríamos hacer eso. También podríamos tener, vamos a ver, opciones que involucren capas como un cardigan largo o un trench, que es como un abrigo que llega como a la mitad de la pierna, ajá, ¿verdad? Que lo cerramos y debajo pueden haber pantalones anchos, pantalones angostos, lo que sea, y funciona bien. Ok, se vale. Bueno, chicas, para que tomen notas, si son como yo, hay un montón de opciones, podemos utilizarlos de esta forma. Pero bueno, por acá creo que hay más dudas, así que vamos. Dice, para una boda en la playa, ¿qué tipo de ropa recomendarías utilizar? Boda en la playa. Ok, ahí tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Primero, clima caliente, entonces ropa fresca, algodón o lino. Ajá. Dos, saber dónde se va a realizar. Puede ser que estemos bajo aire acondicionado y eso no nos afecta, entonces pues podemos llevar otros materiales. Perfecto. La boda es en la mañana, entonces vamos a preferir colores claros. Vamos a irnos. Tengo un vestido que tiene colores claros que les puedo enseñar. Okay. Por supuesto, no vamos a poner un vestido blanco. Por favor.
Okay. Pero tenemos alternativas de este tipo que podríamos utilizar. Perdón, eso tienes dale, por acá. Dale, yo te lo asusté. Que tenemos tonos lilas, tonos verdes, que son tonos bastante suaves. Y hay casos en los que las bodas son muchísimo más informales, ¿verdad? Sí, lo he visto, sobre todo en la playa, pasa mucho. Exacto. Ajá. Entonces, una alternativa podría ser algo como esto. Inclusive, hay muchas bodas que se celebran y desde el día anterior ya tienen actividades. Sí, me encanta. ¿Verdad? Entonces, vos sabés que no tenés que pensar solo en el vestido de la boda. Sí. Pensás en el de la cena de la noche, obviamente de la noche, en la cena del día anterior. Tenemos que pensar en el desayuno, claro, etcétera. Entonces, esta, por ejemplo, es una muy buena alternativa. Tiene un elástico bastante grueso aquí atrás que ajusta muy bien y hace que no nos quede como amplia la espalda. Uh-huh. Los tirantes se pueden cruzar. Tienen unos botones acá. ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? Y además marca la cintura. Entonces, ahí tenemos alguna. Tenemos estas dos opciones si quieren ir con vestido corto o con vestido largo. Exacto. Acá hay opciones de vestidos cortos y vestidos largos. No se preocupen por eso. Empiecen a dejar volar la imaginación. Ok. Vamos a volar la imaginación con... Dice Michelle Agüero, un outfit para un picnic. Para un picnic. Ok. Que me imagino que es en la mañana porque con estas lluvias en la tarde está imposible. Qué triste. Ok, ¿qué tal si hacemos algo como un picnic fashionista? Ok, me encanta. Okay? Es decir, no nos vamos a llevar la típica t-shirt con un jeans y unas tenis, sino vamos un poquito más hacia allá, ¿ok? Ok, vamos a ver. Bueno, pues entonces, ¿quién nos preguntó? ¿Se nos fue el nombre? Se me fue el nombre, pero ya te lo voy a buscar. Bueno, nuestra amiga que nos preguntó eso, mira, ¿qué te parece si usamos algo como un pantalón rosado como este, por ejemplo? Uh-huh. Le ponemos una t-shirt como esta porque tiene detalles, porque es más divertida. Ajá, me encanta. Le ponemos unas tenis, eso sí, para que no tengas problemas en el... Tengo en una pregunta. ¿Sí? Esta blusa tiene un detalle en lentejuelas. Por ser un detalle, sí se puede utilizar en el día y no pasa nada. No hay ningún problema. Okay. Inclusive, si yo quiero utilizar una blusa que esté cargada de estas lentejuelas en el día... ¿Se puede? Libérense. Okay. Exacto, no hay ningún problema. Eso quedó en el pasado y todavía sigue gente pensando que eso, que solo quedan para la noche. Es un tema de personalidad. Si yo me siento a gusto con eso, lo puedo usar sin problema y le pongo mezclilla para que se sienta más relajado. Okay. ¿Verdad? No es lo mismo eso con unas sandalias elegantes que parezcan de escarcha y un mega peinado, ¿verdad? Sí, entonces es bajarle la intensidad a lo demás que acompaña las lentejuelas. Okay, me encanta. Y listo. Entonces, tu picnic. Ajá, algo como esto puede funcionar, no te preocupes. Algo como esto, le ponemos un cardigan y unas tenis. Okay. Y ahí tenemos una alternativa interesante. Y podríamos agregarle inclusive el bolso deportivo. La que no suelta el bolso deportivo soy yo. Yo creo que él se va a ir conmigo. Está hermoso. Exacto. Además que te cuento algo. El verde es mi color favorito. ¿De verdad? Sí. Entonces yo necesitaba que la gente sepa que este color existe. Ajá. Exacto. Es un deber. Sí, tenías que incluirlo en tus outfits. Exacto. Entonces acá tenemos algunas alternativas de cómo vos podrías ir a tu picnic y verte espectacular también. Me encanta. Bueno, vamos a contestar una pregunta más. Dice Viviana, dice, ropa para personas altas. No me gusta verme tan alta. Ay, qué risa, ¿verdad? Es que todas somos tan diferentes. Algunas que porque muy bajitas, otras que porque muy altas, unas que tenemos la cadera pequeñita, otras que grande. Es muy gracioso como todas las mujeres somos diferentes, pero para eso traje a Jessica, porque ella nos va a dar opciones para todas. Exacto. Y eso lo escucho muy a menudo. Sí. El no quiero verme tan alta. Y uno deseando crecer unos centímetros más, no, bueno. Exacto, y es válido, es válido que todas tenemos nuestros gustos, nuestras preferencias, ¿verdad? Y por eso, a nuestra amiga le vamos a mostrar una solución. Un pantalón como este, que no llega hasta abajo, puede ayudar a cortar esos centímetros. ¿Se acuerdan que lo hablamos en las chicas de estatura baja, que lo evitáramos? Bueno, pues en este caso hacemos exactamente lo contrario. Un pantalón que corte a mitad de la pantorrilla o que no llegue hasta abajo va a ayudar muchísimo a hacer eso. También trabajar con color block, lo que te decía de que un color arriba, otro color abajo, otro color en los zapatos, porque hace que se sientan fragmentos o que se vean fragmentos y el ojo no lee como completamente. Una sola. Exacto. Cuando estamos tratando de estilizar, podríamos decir visto de un solo color para verme más alta. La que no se quiere ver más alta, entonces busquemos diferentes opciones de color.
y podríamos trabajar con líneas horizontales también. Ok, perfecto. ¿Okay? Muchas gracias, Jess. La verdad he aprendido demasiado en este conversatorio. La hemos pasado súper bien. Gracias también a ustedes que han estado interactuando todo el rato, hemos estado hablando. Me encanta que hayamos tenido la oportunidad también de conocer cuáles eran tal vez esas dudas que ustedes tenían y que Jess nos ayudará a aclararlas. Pero bueno, yo sé que todas están esperando lo que voy a anunciar a continuación. ¡Qué emoción! El nombre de la ganadora. Ok, vamos a ver. Porque hubo alguien que estuvo ahí compartiendo, comentando, hablando con nosotras y esa persona se llama Katy Asofeifa Sánchez, así que muchísimas felicidades. Es la ganadora de una tarjeta de regalo de 75 mil colones aplicables a ropa, bolsos y calzado. Exacto. O sea, Katy, date gusto, vení con tiempo. Hay muchas opciones y estoy segura que vas a necesitar ese chance para poder medirte de todo. A mí, escoger esto me tomó un tiempo grande. Sí, no, Jessy, muchísimas gracias por sacar de tu tiempo, por venir a este conversatorio y compartir con todas nosotras, porque sé que esas chicas que están ahí lo disfrutaron tanto como yo. Bueno, pues qué dicha que compartimos este espacio. Gracias a todas por conectarse. Estamos súper felices de estar acá en Simán, en Multiplaza del Este. Y les quiero hacer una invitación a las que no ganaron, que también vengan a conocer y que si se antojaron de alguna de estas cosas, empiecen a probar. A ver, acá tenemos demasiadas opciones para combinar, para jugar. Esto fue simplemente una selección que yo hice un poco al azar y que quería mostrarles. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes vienen con la intención de buscar algo en particular? Van a encontrar demasiadas opciones. Así que, nada, gracias por acompañarnos y nosotras felices de estar con ustedes en este ratito. Así es, muchísimas gracias y ojalá que tengan una noche súper, súper bonita. Chao. Que la pasen bien. Bye. Chao.